Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Taller de Salud, el programa de Canal 6, donde cada semana intentamos hacerle llegar a ustedes, a través de la televisión, los conocimientos básicos de las enfermedades que con mayor frecuencia nos acechan y también las claves a seguir para llevar una vida sana y saludable. Hoy vamos a hablar del cáncer, en concreto del cáncer de colon, que actualmente es el tumor maligno con mayor incidencia en España. Nada menos que 25.000 personas son diagnosticadas cada año y se trata además de la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país, después del cáncer de pulmón, con más de 13.000 fallecimientos anuales. Pero esta noche en Taller de Salud no queremos quedarnos solo con los aspectos negativos de este tumor, sino que pretendemos hacerles ver a ustedes que el cáncer de colon se puede prevenir con el diagnóstico precoz, además, por supuesto, de poniendo en práctica hábitos de vida saludables. Por eso, hoy enseguida, vamos a dar paso a qué tienen que hacer ustedes para detectar este tumor antes de que sea demasiado tarde. Para este cometido, contamos en el programa con la presencia de cuatro doctores del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Por un lado está con nosotros el doctor Agustín Navarrete, jefe de Oncología de la Risaca y presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña el doctor Manuel Miras, jefe de sección de aparato digestivo de la Risaca. Buenas noches. Buenas noches. Y los colaboradores habituales de nuestro programa, el doctor Juan Madrid, endocrino y especialista en nutrición, y el doctor Manuel Molina Bois, jefe del Servicio de Medicina Interna. Buenas noches. Buenas noches. Antes de entrar en materia, en lo que comentaba anteriormente de la prevención, me gustaría que hicieran una breve radiografía de cuál es la situación del cáncer de colon en la región de Murcia. Un poco de cuántos afectados tenemos, hemos dado datos nacionales, pero para centrarlo un poquito más en la región. Como tú muy bien lo has dicho, este es el cáncer más prevalente en el sentido de que cuando se afecta a hombres y a mujeres. Y entonces, en la región de Murcia pues, hay unos 640 casos nuevos al año. Y la mortalidad del año pasado fue de unos 280 casos los que murieron de cáncer de colon. Hay una cosa muy importante y es que este cáncer, que tiene una alta mortalidad, lo que sí es que se puede prevenir y hacer un diagnóstico precoz. Y la mortalidad no es tan grande como la del cáncer de pulmón, porque es que el cáncer de pulmón rompe todas las estadísticas, porque con el cáncer de pulmón no hay posibilidad de hacer un diagnóstico precoz, o no tenemos los medios todavía para poder hacer un diagnóstico precoz. El cáncer de colon, afortunadamente, pues tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz, porque se ha podido, si entramos en materia de lo que es la prevención, en que determinar la sangre oculta en heces. Y eso que era una cosa que se perseguía hace muchos años, porque yo ya en la asociación, en los años finales de los 75 y primeros de los 80, intentamos hacer una campaña, pero la particularidad que tenía es que la determinación de la sangre oculta en heces siempre estaba enmascarada porque no se hacía un estudio histoquímico bueno que pudiera ser inmunológico que determinara sangre humana. Y entonces, pues cuando se comían ciertos alimentos o como la carne, pues se detectaba sangre que eran falsos positivos. Pero en los últimos años tenemos la posibilidad de detectar la sangre oculta en heces por un procedimiento inmunohistoquímico que demuestra, inmunológico, que demuestra que es sangre humana, con lo cual ahí se ha dado un gran avance. De tal manera que todas las personas que tienen esta detección positiva en la sangre, en las heces, entonces pasan a hacer un estudio, como veremos, y ahí sigue otro procedimiento para hacer el diagnóstico precoz del cáncer de colon. En las consultas de digestivo, supongo, doctor Miras, que lamentablemente se ve con cierta asiduidad los tumores de colon. Nosotros lo que vemos en una consulta es cuando el enfermo tiene síntomas que nosotros llamamos de alarma, es decir, que el enfermo tiene un trastorno del ritmo intestinal o echa algo de sangre con las heces o tiene un problema con la defecación, que no puede defecar. Eso, cuando suele consultar el enfermo, es cuando está avanzado la mayoría de veces ese tumor. Lo que siempre intentamos con estas campañas es prevenir con el cribado en que la enfermedad no esté muy evolucionada, sino que inicialmente cojamos el tumor en una situación que se pueda, en cierto modo, curar. Como ha dicho el doctor Navarrete,
Actualmente la prevención es fundamental en que la persona se pueda curar. Pero vamos, de todas formas, cada vez se sabe más. Es decir, cada vez se sabe más sobre el tumor, cada vez se sabe más su epidemiología, cada vez tecnológicamente hay más técnicas para saber cómo ese tumor cómo va a evolucionar. La cirugía también ha avanzado más. Hay técnicas que son novedosas en el plan de lo que es la cirugía laparoscópica. Es decir, la tecnología ha aumentado y nos da más información del el estadio del tumor. Con lo cual muchas veces se puede uno adelantar a las fases finales del tumor como ocurría antiguamente. Es decir, que antiguamente pues aparecía una persona más o menos mayor en un servicio de urgencia con una obstrucción intestinal tremenda o una perforación, que era cuando ya el tumor había crecido totalmente y había obstruido en la luz intestinal o se había perforado. Y claro, en esas situaciones después la supervivencia era muy baja. Es decir, lo que se está tratando con los programas de cribado que están en marcha es que el tumor sea de muy pequeño tamaño, que la mayoría de veces, si ha habido malignidad, la malignidad no ha pasado a la submucosa, que es un estadio 1, que muchas veces, tanto con la polipectomía, es decir, que es una técnica que se hace con la endoscopia, se puede curar en ese momento el enfermo y después se hace unos seguimientos periódicos de estos enfermos que después lo podremos ir diciendo. Víctor, quería puntualizar una de las cosas que le ha dicho, es decir, por la mortalidad. Es que hasta que no se han iniciado estas campañas de prevención, la mortalidad por cáncer de colon a los 5 años hoy es del 48% en la región de Murcia. Es decir, la supervivencia a los 5 años es del 48%. Es decir, que es una cifra muy baja comparada con otros países donde esta mortalidad es mucho menor. Es decir, que aquí se está muriendo el 50% de los cánceres que se diagnostican de colon a los 5 años. Se diagnostican ¿Y eso tarde. Qué quiere decir? Claro. Que es lo que dice el doctor Mira, que se están diagnosticando en fases muy avanzadas. Cuando los diagnosticamos en fases, en un tumor in situ, que no ha infiltrado, que no está afectando ni ganglios ni nada, entonces esta supervivencia va a aumentar considerablemente. Muy incluso bien. La curación. Hombre, yo creo, ellos están hablando realmente de que es muy importante del diagnóstico precoz para la curación, pero realmente la prevención sería evitar que saliera el tumor, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, el otro día leía unos datos muy alarmantes sobre, por ejemplo, el consumo de fibra en España. En el año 68 se consumía en España una media de 27 gramos de fibra al día por persona. Y hace 2 años, que eran las estadísticas de entonces, se consumen 16 gramos de fibra por persona. O sea, se ha disminuido casi el consumo de fibra a la mitad. Y aunque el papel de la fibra en el cáncer de colon puede ser discutible, lo que es bastante menos discutible, o sea, lo que sí es cierto es que si ha disminuido el consumo de fibra es porque ha disminuido el consumo de vegetales. Es decir, ha disminuido el consumo de frutas, de verduras, de legumbres y de cereales integrales. Y todo eso sí que puede tener un papel importante en el origen del cáncer de colon. Bueno, sí. Hay una cosa importante, pero hay que distinguir también, y siendo así muy estrictos, de que hay unos factores que son modificables y otros que no son modificables. Es decir, que hay unos factores no modificables que en este caso tiene mucha importancia la herencia. Es decir, que la posibilidad familiar en gente que tiene un cáncer en edad relativamente temprana, es decir, antes de los 50 años, esos familiares tienen que tener preferencia, como luego dirá el doctor Navarrete, para hacerse estos screening, porque estas personas tienen más posibilidad de factor hereditario, es decir, que es una llamada de atención. Y en segundo lugar, pues si hay factores modificables, entre los cuales pues la dieta y la vida no sedentaria, es decir, que el sedentarismo está muy influenciado, también siempre que hablamos aquí de dieta y de ejercicio, está muy influenciado también, igual que el tabaco, por ejemplo. Y que, pues esto es una cosa importantísima. Y con respecto a la consulta, nosotros en la consulta de medicina interna vemos un tipo muy definido, que es pacientes con anemia. Es decir, con anemia por pérdida de sangre, por ferropenia, que es uno de los síntomas más alarmantes, perdón, más significativos de gente que tiene una neoplasia oculta. Es decir, que la investigación de una pérdida de hierro es casi siempre, en personas mayores, pues conduce muchas veces al diagnóstico de una neoplasia. Muy bien, pues antes de seguir con el programa, vamos a ver ahora un vídeo en el que, de una forma muy clara,
les explican a ustedes cómo pueden hacerse estas pruebas para hacer un diagnóstico precoz del cáncer de colon. En concreto vamos a ver un vídeo de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. Vamos a verlo. ¿Cómo le fue la colonoscopia la semana pasada? ¿Tuvo alguna molestia? No, doctor, la verdad es que no, todo estuvo bien. Yo iba con un poco de miedo, claro. Tuve pocas molestias y bueno, hasta en la tarde fui a trabajar y todo y no, me encontré bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ya le comentaron cuando le hicieron la colonoscopia que le extirparon un pólipo en el colon y ya tenemos aquí los resultados de los análisis. ¿Y son buenos? Los análisis nos dicen que se ha encontrado en el pólipo que es un adenoma y además dentro de él han localizado unas células que se encuentran en las fases más tempranas del desarrollo de un tumor. Entonces tengo cáncer. ¿Y qué le trae por aquí, don Carlos? Bueno, vengo porque he leído que el cáncer de colon suele presentarse a partir de los 50 años y que se puede prevenir. Y quería preguntarle si la prevención se debe hacer cuando uno está bien o cuando empieza a sentir molestias o síntomas. ¿Ha notado algún síntoma? Por ejemplo, ¿ha tenido sangre con las deposiciones, o ha perdido peso, o le duele la tripa, o ha tenido diarrea o estreñimiento? No, la verdad es que no. Lo que pasa es que tengo un vecino que falleció hace poco de un cáncer en el colon. Ha hecho muy bien en venir a informarse acerca de la prevención del cáncer de colon. Usted ya tiene 55 años y, como sabe, la edad es un factor de riesgo para esta enfermedad. A partir de los 50, en el intestino pueden aparecer unas lesiones llamadas pólipos, que si bien crecen muy lentamente, algunas de ellas pueden degenerar en cáncer. La prevención consiste en una prueba muy sencilla con la cual determinaremos si usted tiene riesgo de padecer una de estas lesiones. Los pólipos o el cáncer en sus primeras fases pueden sangrar poco y periódicamente, de forma que no se vea a simple vista. Por ello, necesitamos una prueba en la cual determinemos si hay sangre en la heces. De ahí que la prueba se llame detección de sangre oculta en heces. Yo le voy a dar este folleto donde se explica cómo se hace la recogida de muestra y si tiene alguna duda, pues puede consultarlo. Perfecto. Yo pensé que era más complicado. No, realmente esta prueba es muy sencilla de recoger y de analizar. Si el test resultara negativo, nos estaría indicando que no hay sangre en su heces y por lo tanto la probabilidad de tener una enfermedad es muy baja y no tendríamos por qué preocuparnos. No obstante, la prueba no es perfecta y no detecta a todos los tumores. Por ello es tan importante que periódicamente se repita la prueba. Por otra parte, si el test fuera positivo, nos estaría indicando que hay sangre en su heces, lo cual no necesariamente implica que tenga un pólipo o un cáncer de colon o recto. Pero entonces, si sale positivo, ¿cómo puedo saber yo si tengo cáncer o no tengo cáncer en el colon? En ese caso, tendríamos que hacer una segunda prueba, una prueba confirmatoria, que consiste en introducir en el intestino un tubo largo y flexible llamado colonoscopio, con el cual veríamos todas las paredes del intestino y determinaríamos si existen pólipos o tumores en colon o en recto. Bien, pues le entrego el material para que pueda hacer la recogida de muestras y nos vemos en una semana y le comentaré cuáles han sido los resultados. Gracias. Pues bien, doctora, vengo para ver los resultados de las pruebas que me hice del cáncer en el colon. La prueba ha sido positiva, es decir, que le hemos encontrado pequeños indicios de sangre en la heces, pero no se preocupe porque, como ya comentamos, no necesariamente significa que tenga un pólipo o que tenga un cáncer de colon o de recto. Hay otras muchas enfermedades en el intestino que pueden sangrar, por ejemplo, una hemorroide interna, que es algo muy frecuente. Imagínese, de todas las personas que tienen positivo el test de sangre oculta en heces, un 40% tienen un pólipo y un 10% tienen un cáncer que suele encontrarse en los primeros estadios de la enfermedad y, por tanto, es potencialmente curable. Me preocupa, doctora. ¿Qué hay que hacer ahora? Deberíamos hacer una segunda prueba confirmatoria, la colonoscopia, en la cual podremos descartar si realmente hay o no un pólipo o cáncer. Vamos a necesitar tener ese intestino perfectamente limpio y lo haremos esto a lo largo de las 4 o 5 horas anteriores. Tomará usted una solución purgante, 3 litros de esta solución, que le dejará el intestino perfectamente limpio y preparado para la prueba.
¿Y eso duele mucho, doctora? Cuando estén haciéndole esta prueba, la enfermera le va a insertar un catéter para poder administrarle una medicación sedante en caso de que usted así lo desee. Con la medicación sedante no suele haber apenas molestias. Por supuesto, si encontráramos algo tipo pólipo en el intestino cuando hagamos la colonoscopia, se extirpará sobre la marcha y se podrá analizar más adelante. Esta prueba no tiene apenas riesgo, es una prueba segura y solamente tenemos que tener en cuenta de que debe acudir acompañado por alguien al hospital en ese día y que no deberá conducir, puesto que si le sedan, la acción de los sedantes puede dejar disminuido su reflejo durante unas cuantas horas. Mire, don Carlos, la colonoscopia la hacen en el Hospital Universitario, en la unidad de endoscopia del servicio de digestivo. En estos documentos tiene toda la información para la preparación para la prueba, además tiene información detallada sobre la colonoscopia y también está el consentimiento informado, que es este, que deberemos firmar usted y yo. Cuando llegue al hospital el día de la prueba le reclamarán esta documentación. ¿El nombre del paciente? Carlos Pérez García. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Carlos Pérez García? Don Carlos, ¿pasamos? Sí, sí, gracias. Pase por aquí, Carlos. Gracias. Don Carlos. Sí, doctor, dígame. Hemos encontrado un pólipo en el colon ascendente. Se lo vamos a resecar con una sal de polipectomía, ¿de acuerdo? De acuerdo. Es un pólipo pediculado de un centímetro, que luego tendrá que ser estudiado por histología. Si nota alguna molestia, nos lo hace saber, ¿de acuerdo? Vale. 1, 2, 3. Lo cortamos y coagulamos al mismo tiempo para que no sangre. O tendrá que visitar a su médico. Entonces tengo cáncer. Hemos encontrado un tumor que afortunadamente está en sus etapas más precoces. Es lo que los médicos denominamos un carcinoma de colon in situ. Le felicito porque tuvo la iniciativa de venir a solicitar información acerca de la detección precoz de cáncer de colon. Pero bueno, doctora, una cosa, de todas formas no me tienen que operar para ponerme una bolsa para las heces y eso. No, en absoluto. Como ya le dije, le extirparon el pólipo en la colonoscopia. Al tener el tumor dentro del pólipo ya está hecho el tratamiento y en realidad este es el tratamiento curativo en estos casos de cáncer. Lo que sí que es cierto es que tendremos que hacerle revisiones periódicas de su intestino. El objetivo es revisar siempre bien todo ese intestino y ver si tenemos algún nuevo pólipo y tratarlo de la misma manera que ahora. La verdad que me ha dejado bastante tranquilo y realmente no me cabe la menor duda de que prevenir es vivir. Pues muy bien, nos veremos pronto en una próxima consulta, pero me va a permitir que le pida un favor, que difunda los beneficios que tiene la detección precoz del cáncer de colon entre sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo y que lo haga con un mensaje tan esperanzador y positivo como el que acaba de transmitirme. Prevenir es vivir. Muy bien, ya han visto ustedes en este vídeo bastante didáctico. Queremos agradecerle al doctor Navarrete, que es la persona que nos ha facilitado este vídeo, desde luego. Todo muy sencillo y muy, muy fácil de entender, ¿no? Para sí. Que todo el que, la persona que esté entre esa franja de edad pueda acudir a su médico o no, o quizás reciba en su casa una carta, porque eso sí me gustaría que lo comentara, sí. ¿Cómo es este proceso? La verdad es que voy a puntualizar que la alianza surge porque en Murcia se hizo un estudio piloto en el 2006-2007, junto con también con Valencia, que se hizo otro estudio piloto, y en Barcelona. Los resultados del estudio piloto han sido tan espectaculares que la comunicación a todos los servicios nacionales de aparato digestivo, a todas las sociedades, se han planteado la necesidad de llevar a cabo con los resultados de estos estudios pilotos. Entonces, sociedades como los médicos de familia, la Sociedad Española de Oncología, la Sociedad de Aparato Digestivo, la Sociedad de Oncología Radioterápica, la Asociación Española contra el Cáncer, algunas más, pues tuvieron la necesidad de dar un impulso a lo que es la prevención del cáncer de colon. E incluso se han reunido ya, todas las comunidades tienen un representante y hay una moción al Senado para que esto se pueda extender a toda España.
Como decías muy bien, el estudio piloto que surge en Murcia tuvo unos resultados y el acierto que la Consejería de Sanidad, la Dirección de Salud Pública, con el apoyo del Servicio Digestivo del Morales Meseguer, hacer un estudio en 10 pueblos de la región de Murcia, desde Alcantarilla, Molina, Alguaza, Las Torres de Cotilla, Cieza, Blanca, Barán, una población, porque el riesgo, como aquí se ha dicho, es a partir de los 50 años hasta los 70 años, es donde el cáncer de colon tiene su mayor incidencia. No quiere decir que no aparezca antes, pero el 70% de casi todos los cánceres de colon se da en esta edad. Entonces, a esta población se les mandó una carta que estaba comprendida entre los 50 y 70 años, que eran unas 32.000 personas. De esas 32.000 personas contestaron a la carta unas 16.000. Y de la hemorragia, para determinar el test que aquí se ha puesto de la hemorragia oculta en heces. De esas se fueron positivas 1.400 casos. Y de esos 1.400 casos que primero se hace una determinación y si es positiva se hace una segunda determinación para confirmar que sí es positiva. Pero también tenemos que decir que la positividad de la hemorragia de la sangre oculta en heces es el 80%, es decir, hay un 20% que puede ser un falso negativo. Pero al mismo tiempo, ese 80% de positividad no quiere decir que todos vayan a tener un cáncer, porque hay otras enfermedades que también pueden dar sangre positiva en la heces, como puede ser una hemorroides, como puede ser una colitis ulcerosa y otra serie de enfermedades. Pero la verdad es que sí, más del 50% va a ser la posibilidad de que se tenga un cáncer. Una vez que estas 1.400 personas que fueron positivas, luego pasan a la consulta de digestivo del servicio del Morales Meseguer, donde ya se le informó y se le hizo un estudio. El estudio, como ahí se ha visto, era hacer la colonoscopia. Y la colonoscopia, lo que es que el cáncer de colon tarda entre 20 y 5 años en producirse, en degenerarse unas lesiones que pueden ser precursoras del cáncer, que son los pólipos. Por eso es importante detectar los pólipos o lesiones adenomatosas que hay, que son lesiones premalignas generalmente, y que al mismo tiempo, como aquí se ha visto, en el mismo acto de hacerle la colonoscopia, se podía hacer la extirpación y el tratamiento. Entonces, una vez que se hace la colonoscopia, pues si se hace la extirpación de los pólipos, pues mire, le voy a decir que se detectaron en esa, fueron a la colonoscopia de esas 1.400 personas, unas 1.200 hubo que hacerle la colonoscopia. Y en las 1.200 personas que llevaron la colonoscopia, se quitaron más de 4.000 pólipos. Es decir, que una persona tenía una vez uno, otras veces tenían 7 pólipos. Bien, pues de esas lesiones que se quitaron, hubo 51 cáncer invasivo. Es decir, que ya no estaba en un estadio de curación, estaba en un estadio avanzado. Y se diagnosticaron 110 cánceres aproximadamente, junto con los 51 invasivos. Es decir, que había otros que estaban en lesiones ya de carcinoma in situ, con la posibilidad de curarse. Y se quitaron pólipos y lesiones adenomatosas de alto riesgo y de bajo riesgo alrededor de unos 800 casos. Es decir, muy bien, pues perdone que le interrumpa, pero vamos a ir 2 minutos a publicidad y ahora volvemos y sigue usted contándonos los resultados de estudio. Ahora volvemos. La piel del rostro es una de las zonas más sensibles y visibles del cuerpo, por ello su cuidado preocupa a la humanidad desde la antigüedad. Hoy en día se conoce mucho acerca de sus necesidades y sobre los tratamientos más adecuados para retrasar el reflejo del paso del tiempo en ella.
Para cuidar la piel no es necesario realizar grandes esfuerzos, tan solo hay que sacar algunos minutos al día, ser constante y contar con los productos adecuados para ello. Una correcta limpieza facial se puede considerar como punto clave para mantener la buena salud de la piel. Es importante que la limpieza incluya hasta el cuello, porque también acumula impurezas. Lo ideal es que se realice dos veces al día, por la mañana para retirar el exceso de secreciones nocturnas y por la noche para eliminar los restos de maquillaje y las toxinas depositadas sobre la superficie de la piel a lo largo del día. Los productos de limpieza facial deben garantizar un pH próximo a la piel, respetar el manto hidrolipídico y contener una base lavante extra suave que no cause irritaciones. Los productos más conocidos son la leche limpiadora y el tónico facial de forma conjunta. Después de la limpieza, es recomendable aplicar una crema hidratante que aporte humectación a la epidermis para protegerla de factores externos de riesgo como el viento, el frío y el sol. Y cuando aparecen las primeras arrugas o se busca tratamiento para retardar su aparición, puede recurrirse a cremas que cuenten no solo con agentes hidratantes, sino también con activos que neutralicen los radicales libres y eviten el envejecimiento prematuro. Para un efecto antiedad rápido existen tratamientos que suelen presentarse como ampollas de efecto tensor inmediato, que se aplican bajo el maquillaje y consiguen borrar los signos de cansancio. Utilizar un producto específico para el contorno de ojos, ya que es una zona especialmente sensible. Es importante mantener un buen nivel de humectación en la zona del contorno ocular para retrasar la formación de arrugas y líneas de expresión. Suelen estar formulados con textura gel por su efecto no graso, refrescante y descongestionante. Exponerse al sol con un protector solar de índice de protección adecuado a cada fototipo. Hay que considerar que la radiación ultravioleta es causante del fotoenvejecimiento cutáneo que se manifiesta con arrugas, sequedad y manchas. Y por supuesto hay que cuidar mucho la alimentación. Debe llevarse una dieta equilibrada rica en vitaminas y minerales para el buen estado de la piel. Es muy importante beber mucho líquido, preferentemente agua, para mantener un buen nivel de hidratación de la piel, de todo el cuerpo y especialmente del rostro, que es la zona más expuesta a los agentes externos. Evitar las bebidas que contengan alcohol y cafeína, como el café y el té, que poseen un ligero efecto diurético y obligan a beber más para restablecer el volumen de agua perdido. Evitar el consumo de tabaco, porque también influye en la salud de la piel. En los fumadores disminuye el nivel de hidratación del estrato córneo, que es la capa más externa de la epidermis. Además, favorece el envejecimiento prematuro por acción de los radicales libres que produce. Tener una piel joven y tersa es el resultado de un cuidado diario que incluye